Ahora estoy en la costa de Huangdao, un distrito de Qingdao, un poco apartado. Pero en este lugar hay un plato muy popular y tradicional, hecho a base de pescado y verduras, una combinación muy interesante. Hoy vamos a hacer este plato delicioso para ustedes. Conchas de almeja. Y ahora estoy en el hotel. Bienvenidos de nuevo. Hola amigos, ya estoy en la cocina. Continuamos con las recetas de la provincia de Shantung. Hoy hacemos un plato muy popular y tradicional de Huangdao, un distrito de Qingdao. Para esta receta vamos a utilizar una escena, un pescado del mar, una papa, un trozo de col de bambú y cierta cantidad de alga marina, tres dientes de ajo, un trozo de puerro y un pedazo de jengibre. Estos son lo necesario para esta receta escena con verduras. Ahora vamos a trabajar con estos ingredientes. Primero vamos a cortar la papa en rodajas. En rodajas grandes. Ahora vamos a cortar el pro de bambú también en rodajas grandes. La alga marina ya fue cortada en rompos. También se puede cortar en trozos regulares. Ahora vamos a cortar el ajo en varios tajos. Cortamos el jengibre en rodajas. Cortamos el puerro en varios trozos. Por último, vamos a trabajar un poco con este pescado. Vamos a hacer múltiples cortes en los dos lados. Así se puede condimentar bien la carne del pescado. El otro lado del pescado. Está listo el preparativo. En la cultura tradicional china, el pez y el agua son sinónimos de buena fortuna y prosperidad. El pez siempre debe estar presente en los banquetes chinos, ya que su pronunciación yu es homófona con la palabra dinero en tanzhen. Especialmente se sirve en banquete de primavera, incluyendo su cabeza y su cola, para asegurar buenos augurios para todo el año siguiente.
Las imágenes del pez también son importantes para la cultura china, pues atraen la buena fortuna. Se puede encontrar en el arte tradicional del papel recortado, en las estampas para el Año Nuevo chino, así como en la pintura tradicional china, que incluye diferentes representaciones de peces. El pez también tiene un significado importante en la cocina de Shantung. Incluye un plato especial que consta de dos pescados, especialmente barbodas, pues simboliza los buenos augurios para los recién casados. Es así como existen diferentes formas de cocinar el pescado. En la zona norte de China se utilizan más condimentos que llevan a un color más intenso de los platos. Uno de los peces más famosos entre los chinos es la carpa roja. Existe una famosa leyenda que cuenta que si una carpa roja salta a través de la puerta del dragón, esta se convertiría en un dragón. Es por esta razón que las imágenes que narran esta leyenda son muy auspiciosas. La figura del pez también está presente en la vida cotidiana de los chinos. Se pueden encontrar representaciones en monedas antiguas, así como en porcelanas, jades y las viviendas. Por ejemplo, los Sihuyen viviendas tradicionales chinas lo incluyen en paredes, vasijas y diferentes partes de su arquitectura. Es así como a través de diferentes aspectos de la vida cotidiana se encuentra figura del pez y lo hace para atraer buena suerte y prosperidad. Muchas de Palme. Y ahora estoy en el hotel. Bienvenidos de nuevo a nuestro y a la provincia de Shantung. Ahora empezamos la preparación de este plato. Primero vamos a sofreír un poco los dos lados del pescado. Ponemos unas cucharadas de aceite. Mojamos todo el fondo de la sartén. Ahora vamos a poner el pescado a sofreír. La carne de este pescado es muy rica y muy tierna. Es suficiente, ahora retiramos. En el mismo aceite vamos a sofreír un poco el jengibre, el puerro y el ajo. Para preparar este plato será necesario poner suficiente cantidad de estos condimentos, jengibre, puerro y ajo. Ahora vamos a poner varios cucharones de carne. Ahora ponemos otros condimentos. Una cucharada de salsa de soja. Un poquito más. Ponemos un poco de sal, no mucho. Y una pizca de sazonador chino. Ahora ponemos el pescado.
También ponemos las verduras. La verdura se puede variar según la temporada y el gusto de cada uno. La combinación de tantos ingredientes de esta receta es muy buena. Así la nutrición es muy completa. El pescado es muy rico en proteínas y las verduras son muy ricas en vitaminas, minerales y fibras. Es un plato muy nutritivo. Dejamos cocer más o menos a fuego medio, unos 15 minutos más o menos. El pescado ya está bien cocido. Está listo este plato. Cortar la papa en rodajas. El puré de bambú en rodajas grandes. Cortar el ajo en dados y el jengibre en rodajas. Y el puerro en trozos. Hacer unos cortes sin terminar en ambos lados del pescado. Sofreír los dos lados del pescado. Mientras bien dorado, retirado. Sofreír un poco el puerro, el ajo y el jengibre. Cuando exhalan el aroma, verter unos cucharones de caldo. Condimentar con salsa de soya, sal y sazonador chino. Poner el pescado, papa, puré de bambú y alga marina. Dejar cocer a fuego medio por unos 15 minutos. Está bien cocido el pescado, servir caliente. Un placer haber hecho este plato delicioso. Pescado o escena con verduras. Un plato muy popular y tradicional de este lugar, de Qingdao. Vale la pena practicarlo en su casa. Chao, hasta la próxima edición.